Engage. Okay, continue to track. Firing! Target hit! Okay, double cancel. Double cancel. El riesgo que para Gran Bretaña existe de que la Argentina tome alguna medida de acción directa sobre las islas está siempre fijada alrededor de lo que ocurrió el 2 de abril de 1982. Por eso es que el secretario de Defensa británico ha informado estas medidas, que básicamente lo que se refieren es un aumento del gasto militar en las islas de 270 millones de libras esterlinas en los próximos 10 años, con el objetivo fundamental de mantener actualizado en términos tecnológicos el sistema de misiles tierra-aire que existe en la isla desde hace más de 20 años. La guarnición de 1.200 hombres, que es la guarnición británica en las islas, se mantiene en los mismos números y condiciones. En lo fundamental de esto es que esta es una decisión del gobierno británico destinada a satisfacer a la opinión pública de Gran Bretaña, que tiene siempre presente lo que significó el 2 de abril de 1982. Terminar con el último vestigio de colonialismo, como es el de colonialismo inglés sobre nuestras islas Malvinas. Adelante, argentinos. A no abandonar ese reclamo histórico ni esa lucha histórica. Lo que hizo fue retomar la línea tradicional de la política exterior argentina sobre Malvinas, en el sentido de entender el reclamo de soberanía de las islas como una cuestión esencialmente territorial. Han establecido que este objetivo de recuperación de la soberanía argentina en las islas se debe perseguir exclusivamente por medios diplomáticos y quedando excluida en forma absoluta la posibilidad de recurrir a los medios militares. En un país tan fracturado y dividido internamente como la Argentina, el reclamo de soberanía de las islas es uno de los escasos elementos de unidad nacional. No, en absoluto. El gobierno británico se maneja con sus propios parámetros y sus propios objetivos, y los cambios políticos en la Argentina no afectan estos trazos fundamentales de la política británica hacia Malvinas y el Atlántico Sur, en donde el punto fundamental que hay que subrayar es que el gobierno británico no tiene más en sus manos, el gobierno de Londres, la decisión sobre el futuro de las Islas Malvinas. Esta decisión está exclusivamente en la autoridad política de las islas.